podrías relatar con detalle el accidente? Todo fue producto del mal tiempo. Señor Lombardi, ¿usted cree que el accidente ocurrió por impericia del piloto? Todo lo contrario, señor. Gracias a su pericia es que yo sigo vivo. Acosta tiene muchos años trabajando para el consorcio. Leonardo, mi amor, ¿cómo que no puedo pasar? ¿Usted no sabe con quién está hablando? Con Raiza Alarcón, la esposa de Leonardo. Leonardo, mi vida. Está bien, señorita, está bien estable. Él está estable. Está bien, mi cielo. Me duele algo, no tengo nada. Míralo. Ahí está él, con su ex. Por lo menos sabemos que no le pasó nada. Ay, bueno, pero olvídalo. Mira, no pienses en eso. Tienes que echarle tierrita a ese asunto y arrancarte a ese hombre del corazón. Vamos a trabajar. Acosta. ¿Estás bien? Muy bien, jefe. Pero si no vienen a vernos unidos, al contrario, no lo estaríamos contando. Si necesitas algo. Está bien. Váyase tranquilo. Vente, mi amiga. Ven, que te consiento. No te mortifiques por más nadie. Tú ahora lo que necesitas es ir a tu baño, descansar. Yo te voy a llevar hasta la casa. No. Yo voy a manejar. Dame las llaves. Pero mi amor, tú acabas de tener un accidente. Dame las llaves, Raiza. Ay, eres tan bello. Que nunca me acostumbraré a otro hombre que no seas tú. Es admirable, mi cielo. Hasta las peores circunstancias, eres todo un caballero. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Sí, estoy bien, gracias. Sí, papá. Sí, estoy bien. Yo voy camino a la casa. Tranquilo. Avísale a mi abuelo, por favor. Si se enteró, debe estar angustiado. Mi amor, Leonardo, ¿tú no crees que deberíamos llevarte a una clínica? Por más que sea un accidente, mi cielo. Y bueno, yo creo que es bueno que te revise una especialista. Yo me siento bien. Es que no lo puedes entender. Pero, mi amor, no es lo mismo que te revise una clínica. Muchas gracias. Que un camión de bomberos. Me siento bien. Perdóname si a veces me pongo insistente, mi amor, pero es que yo te amo, yo te adoro, tú eres mi vida y yo no puedo ni pensar que algo te pase. Yo te amo. No hay Sonia ni Miranda que te amen como yo. No tienes por qué mencionarla. Pero fíjate, ninguno de los dos apareció aquí para saber de ti. Y lo peor del caso es que Miranda pretende ahora endosarte un hijo ajeno. Un niño que a legua se sabe que es de Darío Antonetti. Ya basta, Raiza. Te dije que te callaras, ¿no? Entra. Raiza, muchas gracias por todo y adiós. Espera, yo me puedo quedar para cuidarte. Porque bueno, tienes que reposar y recuperarte del susto que llevaste. No es necesario. Ya hiciste suficiente. Te agradezco que te vayas. Pero es que lo que te pasó no fue cualquier cosa, mi amor. Además, Carlita debe estar muy asustada y la pobrecita querrá verme contigo para sentir al menos que su mamá y su papá son amigos. Leonardo, fueron muchos años juntos. Y eso no se borra así como así, mi amor. Vivimos muchas cosas juntos. Y bueno, tú ahora estás solo y yo también. Federico no está en la empresa. Ajá. ¿Y qué quieres que te diga? Bueno, ¿por qué no darnos otra oportunidad? No vas a decirme que Miranda pesa más en tus sentimientos que yo. Por favor, Raiza. Estoy cansado. Tengo que hacer una llamada privada, por favor. Déjame solo. Está bien. Pero voy a entrar a ver a mi hija consentida. Chico, está bien. Yo lo único que quería era asegurarme que todo estaba bien. ¿Ya? Yo ahora me voy a la oficina. De todos modos, el ambiente aquí se puso muy pesado. ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Qué?
Vine por el niño para llevarlo a la casa hogar, para que se distraiga un rato allá, ¿verdad, mi amor? Sí, papi. Y le voy a llevar estos juguetes a los otros niños. Ay, sí, muy bueno que te los lleves a jugar con otros niños. Carlitos no va a ninguna parte. Él no sale de esta casa sin mi permiso. Mi hijo es mi responsabilidad, mía únicamente. Esta es una canallada. Pero yo quiero ir con Miranda. Te dije que no, Carlitos. Mira, ven acá. Haz lo que dice tu papá, ¿ok? Te quiero mucho. Anda. Ven conmigo, Carlitos. Ven, ¡no, ven. No quiero verte! Y que sea la última vez que te aprovechas de mi ausencia para meterte aquí. Ella entra y sale de aquí hasta que me dé la gana. ¿Comprendes? Pero ¿cómo puedes hablar tú de ella? ¿Cómo puedes prohibirle la entrada a esta casa que tú mismo le regalaste? Pero a esta sinvergüenza sí la dejas entrar, ¿verdad? Mira, abuelo, no se preocupe. No te preocupes, abuelito. Yo me voy ya. Y tú, Raisa, te vas. Leonardo. Leonardo, mi amor. No la quiero ver en esta casa, ni en ninguna parte. Es una solapada, una farsante con aires de ingenuidad y seguridad. Todo lo que dice es mentira, todo. Te voy a demostrar, Miranda, que tú eres peor que las demás, incluyendo la misma Raisa. Ninguna sirve. Todas merecen ser utilizadas. Y ahora, con el cuento de ese hijo. Ese hijo no es mío. No lo es. Es del maldito loco ese. Ese es el tipo que tú te mereces, Miranda Valladares. Un desquiciado que te destruya la vida. Te lo mereces, Miranda. Te lo mereces por destruir la mía. Te lo mereces. ¿Eso era que me quemé? Sí, es que